Minecraft. Ah, sí, perrito. Chichico. Con alumnos así cualquiera odiaría la profesión docente. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este jueves de videoblog de Entre el libro y la pared. Como ya les había mencionado en el video pasado, para esta semana quería tocar un tema relacionado con el idioma. Este quise titularlo las frases que dice la gente creyendo que está siendo culta, pero en realidad la está cagando durísimo y están diciendo las cosas de manera incorrecta. Pero me di cuenta que era un título bastante extenso, así que es el que ya está colocado, el que ya está puesto. Antes de entrar en materia, es necesario comprender unas cosas respecto al idioma. El idioma es, digamos, por excelencia, el elemento humano. Es decir, sabemos que lo que diferencia al hombre del resto de los animales es la capacidad de razonamiento y la conciencia, la autoconciencia, el conocimiento de la muerte propia, entre otras cosas. O sea, y se ha llegado a las conclusiones filosóficas, razonativas, epistemológicas y todo ello gracias al lenguaje, porque el lenguaje es el que nos ha permitido formarnos como una sociedad, digamos, inteligente, ¿no? Esto es la teoría, por supuesto. O sea, si hablamos de gente inteligente, tengamos en cuenta entonces que el humano viene de la naturaleza. La naturaleza es evolutiva, por lo tanto, el humano es un ser evolutivo. Hemos venido evolucionando. Y nuestra creación, que es el idioma y el lenguaje, obviamente también es evolutivo. Por lo tanto, no podemos dar puntos finales al idioma. Decir, el idioma ya está en su punto final y de aquí no se va a mover. No, es imposible, porque hoy día decimos una palabra y ya mañana esa palabra cambia una de sus vocales, una de sus consonantes, cambia totalmente, y eso forma parte de lo que es la evolución de la lengua. Y también ocurre con frases, expresiones, palabras, con todo. Y a través de eso también se da el nacimiento de nuevos idiomas, nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes, etcétera, un etcétera bastante largo. Es decir, el idioma no es una entidad estática, siempre está convirtiéndose a sí misma y transformando. Y es por ello que yo no suelo corregir a la gente. Me gusta el idioma, me gusta hablar correctamente, me gusta investigar, pero sé que cometo errores y por lo tanto no me gusta corregir a la gente, porque también me parece un asunto un poco de mal gusto. Sin embargo, hay una serie de expresiones que la gente suele utilizar, digamos que con la finalidad de sonar cultos, esperando sonar bien, esperando decir las cosas correctamente, esperando ser muy meticulosos en el lenguaje supuestamente, y en realidad lo que están es cagándola durísimo. Y entonces, para esta ocasión, quisiera mencionarles al menos las tres que peor me cae. La primera es un clásico de los trabajos en grupo, de los ensayos, de las exposiciones y de todo tipo de presentación académica escolar, y es un error en el que incurre mucha gente que cree que se está expresando de manera culta y no se están dando cuenta de que están, como ya dije anteriormente, cagándola durísimo. La expresión es Más sin embargo es horrible. Más sin embargo es igual a decir más mejor o más peor. Es redundante. Ya cuando te quieres anteponer una idea, obviamente utilizas el sin embargo. Es decir, el más y el sin embargo funcionan fácilmente como sinónimos de pero. Ocurre esto, pero también pasa esto, ocurre esto, sin embargo también ocurre esto, más también ocurre esto. Sin embargo, más y pero son sinónimos. Por lo tanto, si las utilizamos juntas en una misma expresión, más sin embargo, obviamente es un error garrafal, horrible y rotundo.
La otra expresión que mucha gente suele utilizar esperando sonar muy culta es en realidad un adjetivo que la gente utiliza por lo general esperando dar una especie de dramatismo, será, no sé, al idioma. Creen que están dando un giro de tuerca. Te dicen algo así como que, no, yo vi esa película, es demasiado bizarra. No, yo leí el libro, muy bizarro, 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 bizarro. Bizarro es una gonorrea del idioma, definitivamente. Bizarro es una palabra que existe tanto en inglés como en francés y en español, en una pronunciación muy parecida y con significados diferentes, que es lo curioso. Y resulta que en francés, bizarro significa extraño, mientras que en español, bizarro significa valiente, una persona cortés, muy recta en sus modos. Entonces tenemos dos significados que ni siquiera podemos decir que son contrarios, son absolutamente distintos, no tiene ninguno nada que ver con el otro. Pero a la gente le gusta mucho usar este asunto de bizarro porque le suena como más retorcido. No dicen extraño porque extraño es muy común, prefieren usar bizarro. Y mucha gente se burla incluso de Dross porque Dross dice muy bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Pero es que lo está usando correctamente. Él hace la aclaratoria de que el sentido anglosajón de la palabra bizarro es extraño. Ahora, cuando la gente de una vez dice bizarro, 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 está la pretensión de sonar culto, pero está el desconocimiento. Y por último, una de las más odiosas expresiones que se haya podido inventar jamás en la vida y que en un tiempo se popularizó horriblemente. Tú visitabas a una casa y decías, por favor, dame un vaso de agua. Y te decían, no tengo vasos de agua, tengo vasos de vidrio. Ok, vasos de vidrio. ¿Y entonces qué? ¿Cómo te lo pido? Dame un vaso con agua. Un vaso con agua. Hay que comprender que el vaso de agua es una medida. Dame un vaso con agua. Es decir, yo me imagino a estas personas yendo, qué sé yo, a una licorería. Por favor, me da una botella con ron. Por favor, me da una botella con whisky. O a una bodega. Por favor, me da una botella de 2 litros con refresco. ¡No! Simplemente un vaso de agua es una medida. Un vaso de agua son tantos mililitros. Una copa de vino, una botella de ron, una botella de leche, un pote de jugo, una taza de azúcar. Imagínense que entonces nos pongamos a decir como un vaso con agua a toda expresión que se refiera a una medida. Un vaso con agua, un vaso con vino, una taza con leche. Es absurdo. Pretende sonar culto porque está inmiscuyéndose en la expresión más literal de la frase y sin darse cuenta de que está incurriendo en el ridículo. Porque resulta que el idioma tiene una particularidad, una naturaleza al expresarse, tratar de utilizar la menor cantidad de palabras posible para entregar el mensaje. Eso es lo que se llama la economía del lenguaje. Y esto definitivamente rompe con la economía del lenguaje, rompe con la elegancia del lenguaje, con la estética del idioma, nada más que por un capricho necio que no está infringiendo ninguna norma del idioma. Bueno amigos, de momento eso es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo, que les sirva de algo en el futuro. Así que no olviden comentar, dar like, compartir, suscribirse al canal y por supuesto acá en la descripción del video les dejo la página de Facebook de Entre el Libro y la Pared. El viernes de Café y Letras de la semana pasada estuvo excelente. Esperamos que el de mañana esté mucho mejor y así cada semana estemos mejorando. Ya mucha gente está participando y los invito nuevamente desde acá, siempre lo estaré haciendo, a que participen de esta comunidad de Entre el Libro y la Pared, que de a poco va creciendo. Ya estamos cerca de ser 300 en la página. Tal vez no serán muchos, pero los que estamos son lo máximo. Así que eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Chao.